Ve, compadre. Rafa, despierta. Padre, despierta. Despierta que le traigo noticias, compadre. Bueno, noticias y otra cosa. ¿Qué horas son? Compadre, es tan temprano que la única que está despierta es tu vieja. Mira lo que te traje. La plata. ¿Y de dónde la sacaste? ¿Dónde la conseguiste? Empeñé el gallo, compadre. ¿A Otelo? Sí, oye. Esta plata tengo que devolverla antes del día de San Didimo. Por favor, compadre. De usted depende que yo no pierda mi gallo. Y después se preguntan que para qué sirven los amigos. Sí, ya veo que la conseguiste. Pero la plata no es todo, Rafa. Ya te lo expliqué. Compadre, esa fue la primera condición que usted me puso y yo se la estoy cumpliendo. No me va a sacar el cuerpo ahora. ¿Eh? ¿Qué clase de palabra es? ¿Tú has pensado en lo que te estás metiendo? Claro que lo he pensado, lo estoy pensando y lo seguiré pensando. Compadre, esta es mi parte. Yo necesito que usted me lleve en el próximo negocio. Hágalo por amistad. Amaca. A ver, yo creo que con esto es suficiente. Vas conmigo en el 50%. ¡Ey! ¿Sobra todo esto? Salimos a la madrugada. ¿Y para dónde? Mira, tenemos que cruzar buena parte del desierto de La Guajira hasta llegar al arroyo de Paraguachón. Y ruega porque no esté crecido, porque así no lo cruza ni el más macho. Oye, compadre, no hemos empezado a contrabandear y estoy ganando plata. Esto hay que celebrarlo. No es tiempo de parranda, Rafa. Estamos en Martes Santo. Pero si la gente celebra cuando nace un hijo, ¿cómo no vamos a celebrar el nacimiento de nuestra sociedad? Solamente a este loco desquiciado se le ocurre iniciar un jolgorio a tan tempranas horas y en Martes Santo. Oiga, no se vayan a asustar cuando el reverendo Padre Vicente haga caer lenguas de fuego para purificarnos de este mortal pecado. ¡Ey! ¡Frena, Pipe! ¡Ey! ¡Frena, Pipe! ¡Frena! ¡Ey, Molina! Dime, Pipe. Tienes razón. Ese tipo está loco. ¡Ey! ¡Viene, Pacheco! ¡Qué calor! Necesito mandar a imprimir de esas tarjetas personales. ¿Personales? ¿Tienes el mostrario por ahí? ¿Mostrario? A ver. Esta está bonita. Mira, mándame a hacer 100 de estas que digan Rafael Escalona, comerciante internacional. Internacional. ¿Qué será que me puedo llevar para beber? ¿Ron? No, hombre, no, ron no. Dame una caja de whisky de la más fina, ¿viste? Mira, te voy a dar un adelanto por el whisky. Está bien, cuando regrese de mi vieja de negocio te doy el resto. No te pongas bravo porque no te pago. Un momento. Yo quiero informarles algo. ¿Qué? Todavía me falta comprar un pantalón, una camisa y un sombrero. ¡Ay! Yo la abro. Mira, bien, Mane, tú la abres. Te advierto una cosa, ¿eh? Necesito el carro temprano para recoger la mercancía y empacarla. Está bien, si hay tiempo para todo, compadre. Ajá.
Y no se te ocurra irte a emborrachar demasiado esta noche, que mañana tenemos que madrugar. ¿Tú crees que se me va a olvidar? Gracias. Quedamos como nuevas, ¿ah? Mira quién aparece ahí, ¿eh? ¡Adiós, muchachos! Va a quedar muy elegante con esas polainas, mi general. Parece que se volvió loco. Has de saber, mi estimado Bate, que se puede enloquecer de amor y hasta morir de amor, como Romeo y Julieta. Bueno, si es que sabes quiénes eran Romeo y Julieta. Hombre, no voy a saber. Bueno, vamos. Bueno, arranca. ¿Quién, compadre? ¿Mi compadre Pipe o yo? Usted, compadre, por supuesto. ¡Upa! Me rezan de compasión, como a todo el que se muere. Ay, para que mi alma no pene, por falta de una oración. Ay, para que mi alma no pene, por falta de una oración. Me ponen de cualquier palma, de cardón o hasta de tuna. Hay una cruz sobre mi tumba, para que vean que fui cristiano. Hay una cruz sobre mi tumba, para que vean que fui cristiano. Yo sé que me recordarán cuando vayan a parrandear. Yo sé que me recordarán cuando vayan a parrandear. Y alguna persona hasta dirá que el pobre Escalona murió ya. Y alguna persona hasta dirá que el pobre Escalona murió ya. ¡Ay, hombre! Mira, Rafa, mira, el mayor blanco. ¡Adiós, Eisenhower! Ulises Dangón muy gentilmente me ha facilitado su casa para ofrecer la fiesta. Para mí sería un honor si usted y sus hijas pudieran asistir a ella, señor Manjarres. Hombre, pues muchas gracias, ¿no? Bueno, aunque veo que falta mucho tiempo para la fiesta, ¿no? Yo no sabía que se estilaba invitar con tanta anticipación. Eso garantiza que no faltará ninguno de mis invitados. ¿Puedo contar con su presencia? Ay, creo que sí, señor Escuela. Gracias por aceptar. No sabe lo mucho que eso significa para mí. Parece ser una persona bastante educada, ¿verdad? Bueno, entremos, que el padre Vicente ya debe estar confesando. ¿Por qué no va siguiendo y lo alcanzamos? Ay, sí. Bueno. La invitación te la estaba haciendo a ti. No me digas que no te diste cuenta. Pues a mí y a todo el mundo. Juan Arias me contó que había mandado a timbrar como 100 y pico invitaciones y que las estaba repartiendo. Pues no creo que a todos los invitados los haya mirado como te miró a ti. ¿Y quién cree en la mirada de un hombre? Oye, esa bulla. Vamos a ver. Mariposita le van a decir. Oye, tú, ¿para dónde carajo vas? Aquí estamos en Aguacero. Como estás elegante, Rafa. Adiós, Dinalú, para servirte, mi amor. Hey, ven acá. Ven, chivale al espolón que está ahí, esta botellita de whisky. Listo, un poco de hielo. Bueno. Oye, ¿qué estará haciendo? A lo que me importa. Bueno, eso es para agradecer lo de la vena de ayer. Y para que no se diga por ahí que nosotros los vallenatos no sabemos corresponder atenciones. ¿Viste la cara que puso? ¿Ah? Se lo dije de frente. ¿Viste la cara que puso? Puso cara de hombre, Rafa. ¿Qué me quisiste decir, Pipe? ¿Que a dónde quieres que los deje para yo irme a recoger la mercancía? Ve, ¿y estas de qué se estarán riendo? Oye, Pabellón, ¿no me contaste que había dejado salir uno de tus gallos de pelea? Y qué colorido el que tiene. Y qué espuela. ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Ah? Arco iris. El Manny Molina lo va a tener que pintar uno de sus cuadros para que pase a la inmortalidad.
Ay, pero lástima que sea un gallo perdedor. Con ese gallo no te vas a hacer millonario. Compadre, compadre, yo pienso que lo mejor es que nos vayamos aquí a esta parranda y que acabala ya. ¿O será que en vez de gallo te vendieron un pavo real? Porque eso lo único que saben es mostrar las plumas. Egidio, bájate con el acordeón. Y usted no se preocupe, compadre Paballo, que esta parranda está empezando apenas. Disimula, Maye, que se te nota el resentimiento. ¡Oh, te vendieron un canario flauta! Porque esos también se visten de gala y lo único que saben es cantar. Oye, Maye, allá hay dos padres que están confesando. Si tú quieres, podemos... ¿Ah? ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Bueno, para nada. El pueblo es de todos, don Emiliano. Tócate el mejoral. Oye, Dinalú, yo quiero que tú nos prepares un sancocho de despedida. ¿Ah? Porque los mejores sancochos del valle los prepara Dinaluz, ¿verdad, mi amor? Sí. Y dejen el escándalo que estamos en Semana Santa, ¿eh? Yo pensé que un mejoral iba a curar este gran dolor. Yo pensé que un mejoral iba a curar este gran dolor. Pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? ¡Que dejes el escándalo, Rafael Escalona! Yo me fui pa' Venezuela, decepcionado de Valledupar. Yo me fui pa' Venezuela, decepcionado de Valledupar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. No se preocupe, padre, que estoy seguro que Dios entiende. Esto es un atrevimiento, Mayi, vamos a la iglesia. Las aves cambian de nido cuando buscan un lugar mejor. Las aves cambian de nido cuando buscan un lugar mejor. Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo. Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo. Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal pero me fue peor. Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal. Pa' ver si me va mejor. Y ahora no hago bien ni mal. Pa' ver si me va mejor. Mira, Rafa, si no es porque me daría asco ensuciarme la mano, te haría un bofetón. ¡Vámonos ya! Un momento, don Emiliano, que el pueblo es de todo. Martínez, aquí está mi tarjeta. ¡Hombre! Venga, venga, venga. El problema es que yo no me meto. Están pelados ahí, hombre. ¿Ah? Tranquilo, se tomó unos... Porque hay muchachos que debe respetar. Pero ya le va a pasar. Aunque yo sé que te quiero, estoy convencido de mi mala suerte. Aunque sé que yo te quiero, estoy convencido de mi mala suerte. Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte. Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte. Oye, perdón. Yo de usted no me movería de ahí. Y no quiere tragarse las espuelas esas. En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida. Yo en asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Me tratas de malvado, pero tienes que considerar. Tú me tratas de malvado, pero tienes que considerar. Que un clavo saca otro clavo, si no lo arremacha más. Que un clavo saca otro clavo, si no lo arremacha más. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor. Mira, tranquila, amigo. ¿Ya oíste al señor? Un momento, un momento. Ni él es mi amigo, ni el señor es señor. ¡Ay, qué carajo es lo que está pasando aquí! ¿No me oyeron? Pregunté que qué es lo que está pasando aquí. ¿Ya que se quedó mudo todo el mundo? Pues sí. El ratón les quitó la lengua a todo el mundo, Simón. Ni siquiera para saludarles alcanza el respeto. Madrina, ¿cómo está? ¿Y ese milagro de verla por aquí? Milagro de vez en cuando, que no de todos los días. Bueno, es que nosotros veníamos a confesarnos.
Ah, sí. Y es que ahora la confesión es al frente de la iglesia y todo el mundo al tiempo. Están cambiando las costumbres, ¿verdad? Debe ser que hay papa nuevo. No me digas que a tu edad estás metido en parranda de muchachos, Emiliano Manjarre. Mira, Sara Teresa, esto es un asunto que yo puedo... La muchacha te agarraba como para evitar que mataras a alguien. ¿A quién? A mi ahijado Rafael Escalona. ¿Al vagabundo ese? ¿Ves? Ese no vale la pena tocarlo ni con la punta del dedo meñique. Yo lo toqué con mis manos completas cuando lo llevábamos a bautizar. Como toqué a tu hija Matilde. Y a la mitad de los hijos de este pueblo. Y eso me da derecho a preguntar. O si no, ¿para qué me nombran madrina de todo el mundo?